Lili, Carola y televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Así como ya mis compañeras lo dijeron, hoy conocimos la hermosa historia de Gis Bladys, una pequeña de Villate en Barranquilla, quien cumplió su sueño de ser coronada como reina de su barrio por los reyes infantiles Paula Jurado y Nixon Padilla, los reyes del carnaval de Barranquilla. La tradición del carnaval de Barranquilla no distingue de edad, raza o estratos sociales. En cada barrio del norte o el sur existe un niño que sueña con convertirse en el rey o reina infantil de la ciudad. Es el caso de Gisbelis Ruiz, que después de 7 años ve su sueño hecho realidad. Esto es un honor ser la reina de la comparsa Pequeños Danzarines. Me siento muy contenta y muy feliz de ser la reina. Entre la necesidad vivida día a día y las calles polvorientas de su barrio, que le sirven de pista de baile y pasarela, esta pequeña, a sus 14 años, fue coronada como la nueva soberana infantil del barrio Cuchilla de Villate por la reina del carnaval de los niños, Paula Andrea Jurado, quien a su vez les hizo una invitación muy especial a todos los pequeños de Barranquilla. Lo disfruten el carnaval, ya sabe, después de las 11 de la noche, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Pero eso sí, adosarse el carnaval y todos los eventos que haya de carnaval de los niños y el carnaval de Barranquilla, que se lo gocen y lo disfruten al máximo. Gisbelis, en compañía de su comparsa Pequeños Danzarines, esperan llevar a todos los niños y adultos de su barrio alegría y paz en estas fiestas. Ahora está muy feliz. Queremos recordarles que ustedes pueden ver nuestras emisiones, todas las que se han perdido a través de internet en www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook también pueden vernos como Las Noticias 630 y en Twitter seguirnos como @lasnoticias630. Es momento para una historia que enluta al mundo del espectáculo. El actor Philip Seymour falleció a la edad de 46 años al parecer a causa de una sobredosis. A la lista de las lamentables muertes relacionadas con problemas de drogas se suma la de una estrella más del mundo del espectáculo. Se trata de Philip Seymour Hoffman, el actor de 46 años fallado en vida en su apartamento de Nueva York. Tenía una aguja en su brazo y en el lugar había varias bolsas de heroína. Aunque aún se espera el informe oficial, todo indica que el protagonista de The Master y Doped habría recaído en una adicción que lo perseguía desde joven. Como el Whitney Houston, perdió la vida que le entregó a las drogas desde muy temprana edad. Amy Winehouse, con solo 27 años, falleció a causa de una sobredosis. El rey del pop, Michael Jackson, no se pudo recuperar de un paro respiratorio que resultó ser a causa de una intoxicación con propanol. Entre ellos, Anna Nicole Smith y un sinnúmero de figuras famosas que olvidaron sus carreras para abandonarse en un mundo de drogadicción que les arrebató sus sueños y con ellos, la vida.